los ciclos económicos son variaciones periódicas que sufre la economía. Siguiendo al economista John Maynard Keynes, sus etapas son: depresión. La demanda de bienes y servicios está en su punto más bajo. La baja en el consumo provoca el cierre de establecimientos y recorte de personal, ocasionando desempleo, por lo que la falta de dinero en la población provocará un círculo vicioso de menor consumo. En la recuperación, se reactiva la economía, se requieren bienes y servicios y consecuentemente la producción y el empleo aumenta, lo que incrementa la actividad económica. Auge es la etapa donde la tasa de desempleo es muy baja y la producción está al máximo, pero peligrosamente hay saturación de mercado, lo que frena la economía. Finalmente, en la etapa de recesión, la producción disminuye, así como la producción, inversión, comercio, empleo e ingreso, lo que desacelera la actividad económica, que puede inducir a una crisis si persiste la tendencia a la baja.